Buongiorno, sono Tizio Giovanni. In questo video ti presento un programma gratuito chiamato Breeze che ti permette di esportare parte di un documento PDF. Il programma lo puoi scaricare dal sito for.net/projects/breeze. Una volta che sta dentro il sito, si clicca qui nel bottone download. E spero un momentito che la descarga in pesa, se no si clicca qui in questo link. Ora busca una posizione in tuo hard disk dove quieres guardare il programma. Io per esempio lo pongo nel desktop e poi si clicca in guardare. Ora tiene solo che sperare che la descarga termine. La velocità e il tempo dipende dalla velocità della tua connessione. Ora tienes che descomprimire il file descargato e per questo puoi usare, se non tienes altro programma, puoi usare tranquillamente un programma gratuito che si chiama 7-Zip. Io lo uso molto ed è molto molto buono. Entonces vamos a descomprimirlo. Ok, qui sta la carpetta. Vamos ad aprirla. Primero quiero que decirte que el programa no necesita de instalación porque es un programa portable, entonces lo puedes usar con cualquier dispositivo. El programa lo puedes hacer haciendo clic en este icono, pero primero quiero decirte que puede suceder que cuando tú abres el programa te conecta a un sitio de Java, porque per funzionare tienes che installare la versione di Java. Io la tengo già installata, entonces voy ad aprire il programma. Questa è la prima pantalla del programma. Per insertare un documento PDF tienes che hacer clic en File, Load File. Load the file, busca in tuo hard disk il documento PDF. Io lo tengo per esempio nella carpetta esempio e poi vas ad aprirlo. Qui il programma ti permette di insertare il numero di pagina che quieres escluir dal processo. Entonces, per esempio, se quieres escluir la pagina di 1 a 4, quindi la pagina da 1 a 4 sta escluita dal programma. Se per esempio quieres escluir la pagina da igual da 10 a 14, il programma te va a escluir la pagina da 1 a 4 e la pagina da 10 a 14. E luego haces clic en Apsar. Si quieres incluir a todos, entonces haces clic en Aceptar, en Cancelar. Espera que el programa cargue el documento. En la parte izquierda, como puedes observar, el programa pone toda la página en pares de tu documento. En la parte derecha pone toda la página pares de tu documento. La página son una encima del otro. Esta es la selección rectangular del documento. Todo lo que está dentro de esta selección no va cortado. Esta la puedes mover donde más te gusta, la puedes maximizar y reducir simplemente haciendo clic en este cuadratito con el botón izquierdo del mouse y moverla abajo para reducirla, arriba para maximizarla. Puedes igual usar la propiedad, puedes usar la opción del rectángulo para modificar la posición y la dimensión haciendo clic en el rectángulo. Por ejemplo, primero te aconsejo de hacer clic en Select All para seleccionar las dos selección, así que la tienes igual. Y luego, por ejemplo, para modificar la dimensión, entonces la dimensión del alto y del ancho de tu selección. Una vez que la he elegido, haces clic en aceptar. Te recuerdo que la dimensión está en milímetros. Igual para la posición. Aquí pone la posición. E luego haces clic en aceptar. Si por ejemplo decides de excluir otra página, entonces vas a clic en File y haces clic en Exclude Other Pages. Aquí, como te expliqué primero, pones la página que quieres excluir.
Una vez que está satisfecho de la selección, haces clic en acción. En el preview te permite de mirar la vista previa de tu documento cortado. Si estás satisfecho, entonces haces clic en Crop PDF. Primero quería decirte que este programa puede ser útil, por ejemplo, si tienes un documento que está muy largo, entonces tienes que cortar las márgenes de tu documento. Son esto, 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 igual esto, 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 así para imprimirlo mejor. Entonces, bien, una vez, como te dije, una vez que estás satisfecho, haces clic en acción, copy, copy PDF, busca la posición donde guardarlo, yo por ejemplo lo leo en la carpeta ejemplo, y luego haces clic en guardar. Espera que en automático te abre el documento cortado, así como puedes observar. Si estás satisfecho, está bien. Si no, vas otra vez. Si no estás satisfecho, vas a cortarlo nuevamente con el programa. Bien, espero que el video te guste. Yo sé que seguro que alguna palabra no has comprendido, porque mi español, como tú sabes, no es muy, muy perfecto, pero estoy estudiando para mejorarlo video en video. Entonces, yo te doy un lindo saludo, espero de verte en el próximo video. ¡Chao!